Rappi seducido. ¿Aquí estamos? Casi violado. Pero seducido. Solo fue seducido. Hermano, yo creo que tú eras el regalo. Ah, no. Tú eras el regalo, ¿no? Un poquito más de respetamiento. Por algo te dieron la propina, ¿ves? Porque quería que tú seas el regalo, loco. El Cata, bienvenido al canal, hermano. Oh, una conversación un poco inusual, pero conversación. Hermano, una pregunta, así, dime, pero así, indiscreta. ¡Habla! ¿Qué es, papi? ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Tú sí, ah? Claro, ¿qué? Él es, ha sido pro. Causa, una pregunta. ¿Qué es lo más inusual que te ha pasado haciendo tu trabajo de rapitendero? Lo más inusual, mucha broma, que mira, me ha pasado de todo, ¿eh? Desde llevar, así, literal, ¿eh? Literal, desde llevar una cajita así de este tamaño, ya. Donde tú llevas una cosa que se llama, que se mueve así. ¿Un vibrador? ¿Un vibrador? ¿Cómo más va a ser, peón? Vibrador, que acaso te lo van a temblando, qué cosa. ¿Cómo la hueva? Hasta que se me ha roto el timón también de la bicicleta. Puta, se me rompió loco. El timón. Sí, me ha pasado de todo. En el rapi me pasó. Y hay un video de eso, ¿eh? Hay un video de eso, por si acaso, así que ahí, el Jonas. Linkeadito, papi, lo voy a dejar por ahí. Linkeadito. Y no, y ese suceso fue, pero memorable, porque la gente ha clamado por la Tour Guatra, la emblemática Tour Guatra del canal, con la que hago los repartos, pero ahí está, legendaria, tiene más vidas que un gato, así que tan fácil no sabía la Turbo. Mira, ve. Uy, loco, pero ya, a ver, cuéntame un poquito más sobre la vibradora, puta, porque me ha parecido un poco extraño, weón. O sea, ¿quién te lo ha pedido? ¿Una flaca o un chico? No, es que tampoco te puedo dar detalles, porque eso sí, eso es personal, No te preocupes, acá lo vamos a, no lo vamos a publicar, tranquilo. ¡No lo vean! Sí, ah, sí, sí. ¿Fue mujer o hombre? Ahí está. Ha sido una señorita. Una señorita me lo recibió muy contenta, muy alegre. Yo no te lo va a recibir alegre, pero hermano, si le va a mantener alegre buen rato, hermano. Imagínate, pero puta, ¿qué habrá sido? ¿Qué tamaño? ¿Ha entrado tu casa? Estaba un poquito abierta, ¿ya? Estaba un poquito abierta porque en la casa decía 7 velocidades más modo vínculo. Yo no sé cómo es eso. ¿Qué pero bicicleta? Tal vez iba a ser tipo Sheila. Deja coja, sino next. Puta, qué ratón. Puta. Sí. Me ha gustado, entonces creo que no ha habido quejas. No hubo quejas. Yo creo que hubo una buena calificación. 5 estrellas me dieron. No me dieron 6 porque ya no alcanzaba el espacio en el celular, pero sí, 5 estrellas. Hermano, felicitaciones. Tú das una entrega, pero efectiva. Efectiva. Vibradora, pero efectiva. Efectiva, mano. Sí. Acá estamos, pero óptimos en la entrega. Claro. De hecho que sí. Claro, pi. Claro, pi. Oye, hermano, ya. ¿Y por qué, hermano? Pero ya, ahora vamos al otro punto. ¿Por qué se te rompió el manubrio, weón? ¿Qué caso, puta? ¿Paras apoyado en la bicicleta así? ¿Todo el peso en el timón? ¿Qué hay, weón? ¿Te han estafado? No. ¿Cuál fue la vaina? Confiésalo acá. Este es el confesatorio, ¿no? Ah, caray. Sí. Mierda. Resulta que siempre los que son seguidores del canal, resulta que siempre los semáforos yo me paro y como que empiezo a hacer maniobras, equilibrio. Ya. Entonces por esa misma presión que estoy haciendo en constante movimiento. Ajá. Ya hubo un momento que se venció el timón y ¡pah! Me fui, pero a darle un besito al piso. ¿Lo has besado? Sí, le di besito, ¿no? ¿Sí? Con lengua y todo. ¿Sí? Puta que... Pero... Bueno. ¿Lo volverías a hacer? No lo recomiendo. Puta, qué loco, mano, qué loco. Y así con medio tiempo me regresé a la casa, así que sí estuvo épico. Oye, ¿te has dado cuenta que
todas estas cosas pasan, solamente te pueden pasar en bicicleta, loco. Gente, ¿qué están esperando? ¿Por qué no usan la bicicleta? Tantos carros, la gente está ahí metida como sardina. No, men. Como sardina. Una bicicleta te hace feliz, pero... ¿Como pez chino? Sí, tal cual, tal así todo. No, men. Dímelo, papi. Yo tengo entendido que muchas veces veo contenidos que han pasado después de buen tiempo que las has grabado, después de buen tiempo las has publicado. ¿Por qué, hermano? No. Hablo, que este es el confesatorio del Jonas. ¿Confesatorio del Jonas? En la oficina, next. Oficina. En la oficina del Cata, directo a la yugular, papi. Ay, papá. Vamos. Lo que sucede es que obviamente la gente entenderá que el trabajo demanda tiempo y esfuerzo, y uno llega muy cansado. A ti también te debe pasar, papi, ¿eh? Sí, mano. O sea, uno llega cansado a la casa, como que ya descarga todo el video a la computadora y empezar a editar, que te da a las 10, te da a las 11, ya tienes sueño, te da a las 12, ya vamos a acabar, no, mano, que son la 1, ah, chao, estoy guaviando en la computadora y... Ah. Y pasa 1, 2, 3, 4 días, a veces ni edito porque estoy tan cansado por el trabajo que llego de frente a dormir. Por eso es que he estado un poco descontinuado con las fechas. Pero vamos a ponernos al día poco a poco. Así que... Exacto. Y digamos, ¿cuánto tiempo te demoras en editar un video? A ver, haciendo un buen cálculo, aproximadamente me demoro sus... 3 horitas más o menos. Entre editar y elegir la música de fondo. 3-4 horitas, sí, porque escoger la música es importante también. Hoy te ha pasado eso, ¿no? Sí. Escoger la música es un lío, gente, hermano. No, en serio. Sí, weón. La música, no. Claro. O sea, pones una, del género que más o menos le quieres meter. Nada. Siguiente. Nada. No pasa nada. Siguiente. No, estás que buscas la precisa y buscas. Que te da, pasó una hora y no la encontraste. ¿Te ha pasado? Sí, mano, una que concuerde con el contenido que estoy haciendo. Esa es la vaina. Digamos que creo que tú y yo estamos ahí en ese mismo son. Exacto. Que tenemos que encontrar la música que combine con el contenido. No es fácil. Parece sencillo, sí. Porque ustedes ven el resultado. Pero no lo es. Claro, solamente para los suscriptores de Jonas y para los que están en mi canal también, paciencia. Paciencia, por favor, gente. Paciencia, papi. Y por cierto, diles que ya peen, pero... Ya peen, que acá abajo está el cuerpo. Ya peen, ya peen. Sé consciente, pero no, sé consciente. Mira, Rappi no da aguinaldo, pues, sé consciente. Pe. ¿Estamos qué? ¿Papá Noel va a venir también? No. Ni el Papá Noel de Rappi existe, hermano. Puta madre. Oye, tiene que... dile a Rappi, hermano. Una solicitud entera a Rappi. Una solicitud. No te van a quitar puntos, no te preocupes. Dale, suéldalo. Tú, sí tú, gerente Rappi que me estás viendo. Hazte el bono, pepa. Hazte el pavo, ya. Hazte la pierna. Por favor, pero háztelo. Por favor. Sé consciente, ¿verdad? Sé consciente. Yo también tengo familia. Y mi perrito me está esperando en la casa con comida. Así que por favor. El Ricocán. Ya, quiere comer Ricocán. Quiere dejar el hueso. Comprende, mi hermano, comprende. Oh, mano, esto creo que fue el primer conversatorio. Ah, se abre una sección del canal, dices. Exacto, y muy pronto también el podcast. No, ya se abrió el podcast del Jonas también, ¿ah? ¿Eh? Ya está. Entrevistas exclusivas acá con el hombre. Ah, estamos en primicia entonces. Sí, acá estamos estrenando ya también el podcast. Calientito, preparen su canchita, gente, preparen su canchita, por favor. Claro, pe. Para escuchar al Jonas. Claro. Búscame en Spotify, también en iVoox. Como el Jonas Latino. Pura sabiduría, gente. Pura sabiduría. Sabiduría. Cletera. ¿Qué sabiduría? No, mentira. Hey, mi gente. Nos vemos en un siguiente video. Aquí con una colaboración bien seria. Acá ya coordinamos todo. Ya ¿Qué días van a ser las salidas? Vamos a hacer los nuevos contenidos con todos ustedes. Ay, ay, ay. Contenido bastante útil también para todos ustedes. Tanto como para su gente de aquí. Como para mi gente. A todos los seguidores. Nuestra gente, menos. Es la misma, todos son lo mismo. La misma sangre. Un solo son. Sí, un solo son. Y acá, son. Listo, y nos vamos, pezón. Son.
Chau. Chao, chao. Está hecho una fiera, está veloz.